Tigales, saumerios, pañales. Ay. Zona liberada. Zona liberada. Bienvenido. Zona liberada. Con todo respeto, yo te quiero dar mi opinión. Diste vos, pero eso no importa hoy. Con todo respeto, yo no la digo yo. Esta es mi opinión de mierda. Con todo respeto, yo es una humilde opinión para protestar de hoy y hacerte sentir peor. Con todo respeto, yo una animalada voy yo. Esta es tu opinión de mierda. Ya no quiero ni escuchar. Que venís a tirar. No me importa lo que digas, nene. Sí. A veces yo pido la opinión solo de aquel a quien le doy valor. Lo tuyo es fantasía, nene. Buen viernes. Sí. Día Buenos para Aires. Comerse unos pibes crudos. Sí. Es así, papu. Sexo es así, gay. Papu, sexo gay. Ya me intentaste algo, lograste tu objetivo. No era enriquecernos nada, sino lograr que alguien te vea. Solo interesa que me entere de vos. Con todo respeto, yo voy a dar mi opinión para molestarte. Y hacerte sentir peor. Es esta mi opinión, carente de algún valor. Humildemente, yo. Esta es tu opinión de mierda. Ya no quiero ni escuchar. Basura que venís a tirar. No importa lo que digas, nene. A ver ese disco. A veces yo pido la opinión. Sí, eso sí. Yo te quiero dar mi opinión para molestarte hoy y hacerte sentir peor. Es esta mi opinión, carente de algún valor. Soy yo. Y esta es mi opinión de mierda. Respeto, yo te quiero dar mi opinión para molestarte hoy y hacerte sentir peor. Es esta mi opinión, carente de algún valor. Soy yo. Y esta es mi opinión de mierda. Tetas de Hermón presentan Temazo de Electrochongo. Increíble, Juan, y cada día más pulido ese disco. Cada día más pulido ese disco. Este es el tema que va a abrir el disco. Me alegra que lo hayamos disfrutado, que lo hayamos podido disfrutar hasta el final. Sí, lo está buenísimo. Hasta el final. Es que aparte al final viene como una oleada nueva que está muy interesante, si no te perdés. Rap. Claro, me encantó, me gusta mucho. Hermoso, Juan. Mucho Twitter. ¿Cuándo sale? Claro. El disco y pronto, pero hoy salió el primer simple. Mucho sexo gay. A ver, lo ponemos de fondo ahí un poquitito. Mucho sexo gay de Electrochongo ya en plataformas digitales. En Spotify. Hermoso, ¿eh? Un poquito, Teo, no te rías. Todo preparado tiene que ser. ¿Sabés que casi el... Ahí está.
¿Sabés que más? Instagram casi me da de baja la foto de portada. Bueno, yo la vi, abrí, así como me aparece la China Suárez en pelotas y diferentes personalidades así, me apareciste vos en pelotas. Y dije, ¿qué habrá pasado? Y no llegué a mirar, no tuve tiempo. ¿Pero era esto? Ah, era esto, claro. Claro. Pero me tiró como un puede restringirte la, tu llegada, me tiró una advertencia. Te avisó que te van a... Y eso que no, y eso que no, que no vieron la tapa del disco de remixes, de los remixes de esto, va a ser la parte de atrás. No lo subas. Yo la vi la foto, sos vos en cuatro totalmente entregado al Señor Jesucristo. Estoy entregado al Señor Jesucristo, sí. Pero esa sería la tapa para los remix, pero no sé qué hacer ahora. Bueno, tapa, ponele las letras en la altura de los orificios. Sí. No se ve ningún orificio porque, o sea, digamos, es como hay mucha carne antes que... ¡Claro! ¡Y listo! ¡Ya está! ¡Pompi! En la raja le pones así como unas flores, algo, y listo. Disimulás. Pero esa tapa tampoco se veía nada. No se ve nada. La verdad no se ve nada. ¿Se va a editar formato físico o ya fue el formato físico? Ah, me encantaría que se edite en formato físico. Por ahí lo edito en vinilo. Edita un vinilo, por favor, ahora que me compré el reproductor ayer. Estuve escuchando. Hermoso. Sí. Estoy escuchando una cantidad de discos. Un vinilo con fotos, con fotos exclusivas. Te están diciendo que parece un envase de celusal. Bien, mandale un beso. Me encantan. Che, es vos como escuchás David Bowie. Es que vinilo... es la canción, tu opinión. ¿Vos te escuchás en vinilo? Mierda. ¿Qué cosa? Discos. Sí, ya lo hablamos, boludo. Sí, sí, me encanta. Yo me caigo. Pero hace dos días. Y me sí. ¿Ya la bandeja la conectaste todo? Sí, espectacular. Qué estoy locura, ¿no? Y me compré cuatro discos de Michael Field. Pará, ¿tenés buenos parlantes? No lo hablamos esto. Esto sí no. Ah, unos Edifier, pará, va de a poquito. Bueno. Pero bien, juegan, ¿eh? Próxima compra, unos buenos parlantes. ¿Me recomendás vos? ¿Un potenciador perfecto. Hay que comprarle también? Y un ampli... Creo que es potenciada igual la que te compraste. Sí. Ayer hablaba con el pibe. Pero por la duda. No sé si más potencia... Listo, perfecto. Una buena púa. Una buena púa. Bueno... Próxima compra. Se me escuchan, los que compré ahí en la feria se me escuchan medio con lluvia ahí, medio momias. Pero está más del disco, capaz. Sí, obvio, pero son, los compré detonados. Pero no venía con púa ya el... Sí, no, bien, pero están, los compré, están como la cola de una panelista de Bendita, está tremendo los discos, están claro. Muy... ¿Como la muy cola de quién? No puedo decir. Da nombre. Me contaron, aparte yo no puedo decir las cosas que me cuentan por ahí. ¿El producto? O de panelista de LAM. Panelista de... Yo no me metería ahí, recomendar, porque como entré en el mundo de los vinilos, mira, me anoté algunos discos que me compré y que los quiero recomendar porque estoy en modo Dani Jiménez, ¿no? Estoy en modo Dani Jiménez, que estuvo ayer acá, hablamos un montón de música, un montón de recomendación. Hoy también en Maldición estuvo tirando data. La verdad que nos está nutriendo. Y vos como melómano, ¿cómo lo ves, Tebo, del otro lado? ¿Te tocás cuando habla Dani? No, me encanta. Yo con Dani, sí, sabés, pero yo vengo acá a la radio, me lleva. Y hablamos de música siempre. Son 20 minutos hablando de música, escuchando un disco entero. Hermoso. Es un placer. Sos un afortunado, ¿eh? La verdad que sí. ¿Quién pudiera? La verdad que sí. Aparte trabajamos juntos con Dani en el ICE de un charlatán. Claro. Muchos años. Ni hablar. Ahí las cosas que aprendí. Exactamente. Si habré usufructuado de ese programa. Así que bueno, mirá, ¿eres oyente? Sí, claro, sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Mi sueño es ser como Dani, así que voy a recomendar discos hoy. Recomendanos un disco. El primero que me compré y que estuve escuchando ayer, es, como saben, soy fanático de Mike Oldfield, es este, es Oma Down, que es un discazo, ¿lo conoces, Juanpi? Conozco, tengo un grandes éxitos de Mike Oldfield. Ah, un grandes éxitos. Lo que pasa que, como decía Dani ayer, viste que son todos los temas que te van llevando a un clímax. Y cada disco es un concepto. Claro. Claro. Así que son discos para escuchar completamente. Yo era muy de, bueno, Vangelis, Tangerine Dream. Brian Eno. Ah, viene por ese lado Mike Oldfield, porque no sé, yo no lo conozco. Todo instrumental. Sí, medio ambiental, Tangerine Dream. Mirá. Viste. Mirá, tipo sabe. Esa especie de que se desprendió del rock sinfónico, que era como con mucho sinte. Claro. ¿No? Sí. A mí me gustaba. Yo, de hecho, cuando yo era chico, en mi casa escuchaban los Beatles, escuchaban Vangelis. Y yo pedía que me pongan el de Vangelis porque me parecía volador y me parecía como... Vangelis, que escuchaba ruido de la radio. Ponía la radio en ruido y se iba a dormir con eso, un enfermo.
Ah, ese dato. Sí, no. Mi vieja fan de Evangelis. A mi vieja le gusta este tipo de música. Yo no soy muy de... O sea, la pongo para estudiar, ponele. El tema más conocido que tiene es el primer fragmento de Tubular Bells, que se utilizó en la película El Exorcista. Mm. La banda sonora del Exorcista la hacía Lalo Schifrin, el argentino, que hizo la música de Misión Imposible también. Y parece que no la pegó con la música. Entonces en un momento vino el director y le dijo, ¿por qué no ponemos Mike Oldfield? Ah, mira. Y mandaron el disco de Mike Oldfield, que si no me equivoco es de 73-74, y no le avisaron nunca a Mike Oldfield. Ah, ok, listo. Tenía 17 años. Amo sus errores. En ese momento era un pebete. ¿Y les hizo después un juicio o algo? Esa parte no me la sé. Claro. Le tuve que preguntar a Lean Richo, pero sí, Mike Oldfield, Oma Down. Voy a recomendar otro disco. Estoy en modo Dani Jiménez. El siguiente disco es The Quiet Radio y se llama Down to the Bone. ¿Eh? Discazo, a mí me encanta Quiet Radio. ¿Te gusta Quiet Radio? Sí, sí, sí. Este no lo tengo. No sé qué onda es esto. Discazo, ¿eh? No lo conozco. Bueno, vamos. Herbón lo conoce, ¿eh? Herbón le gusta Quiet Radio. ¿Te gusta Down to the Bone? Down to the Bone. No, ese tema no lo conozco, pero me acuerdo Quiet Riot metió un hit en los 80, me parece. Ah, claro. Metió un hit. Un hit. Esa. Lo mirá, conocen todos, ¿eh? Hablando de un hit, bueno, yo soy muy fan de Gary Numan, hablando de un hit. También. Me gustan los autos. ¿Vos escuchabas Quiet Riot y tenías el pelo largo en los 80, Danny Arbon? Sí, tenía el pelo largo, pero este tema conocía. Después no tenían nada, boludo. ¿Cómo estarían esos huevos en los 80, eh? Hay fotos de Dani de pelo largo, ¿eh? Bueno, Down to the Bone. Pame Vargas, vos que te gusta el bullying, andá buscando la foto de Dani Arbón con pelo largo, gracias. Si no, la photoshopeás. El siguiente disco es de Bob Dylan, que voy a recomendar. Siempre pensé que ese tema era de Twisted Sister. Sí, yo también. No, pero el de Twisted Sister es I Wanna Rock. Sí, sí, ¿no? Pero pensé que era otro tema de Twisted Sister. Bueno, el siguiente disco es de Bob Dylan, se llama Down in the Group. Mira. Buenísimo. Tremendo. Este también me lo compré en Marketplace. Ahí está, a ver eso, ¿qué temas traía? Y Down in the Group. ¿Qué más? ¿Les gusta el metal? Estoy en modo Dani Jiménez y voy a recomendar un disco de Ozzy Osbourne que se llama Down to Earth. Down to Earth es el siguiente disco que recomiendo. Ponele siguiente ahí, ¿vale? Ahí está, ¿eh? Down en el mundo sería la traducción. Y como saben, yo soy fanático de The Cardigans, que hizo un tema con Tom Jones, una reversión de su clásico. ¿Qué? No, pero yo... ¿Ve que suene un poquito el tema? Claro. No importa. Ahí está. Ahí va, acá. Down to Earth. Down a la tierra. Sí, sí, sí. Un down a la tierra. Y Tom Jones hizo con The Cardigans Burning Down the House. Ah, acá ya te fuiste como un... A un simple me fui. Más pop. Quemando un down en la casa. Mazo, ¿eh? Mazo. ¡Epa, eh! Estás con el tema Down, ¿no? O sea... No, ¿por qué? Muchas recomendaciones que dicen Down. No, casualidad. Lo tiene de él ya prefijado. No, claro, casualidad. Por eso a mí no me llamó la atención. Lo veo que vos sí. ¿Hay un disco de System of the Down acá recomendado? No, toda la discografía. De Yapa quería recomendar toda la discografía, me gusta, de System of the Down. Temazo, ¿eh? Modo Dani Jiménez a full, recomendando discos. Ahí está, ¿eh? El sistema de los Downs. Temazo, este es el hit, por supuesto. Bueno, me gusta, te fuiste de Mike Oldfield a... Fue creciendo. Bien, ¿eh? Pasamos por todas las etapas. Tremendo, esto es full MTV. Bien. Down.
Como espástico, ¿no? Teníamos una banda que hacíamos cover. ¿En serio? Inexpertos músicos en esa época, pero... Pero es una buena manera de aprender, sí. ¿No? El coverismo. La verdad que sí, hacíamos mucho ruido. Si querés matar la madre, ¿viste? Uy, Dios, vienen los pibitos a ensayar. ¿Ibas a clase de guitarra y te metían un ensamble a fin de año? No, nunca estudié guitarra. Ah, ¿qué estudiaste? Pero pensé que tocabas viola. No, batería y piano. Ah, bueno, igual te metían en algún ensamble ahí. Sí, olvídate. Oh, qué paja, boludo. Solfeo y todo. Yo no iba directamente. ¿No ibas? No, me re aburría. ¿Pero me... qué estudiabas? Guitarra. Mirá, no sabía. Sí. Y me hacían tocar Corazón Espinado, de Maná, me quería matar. Temor, no, ¿en serio? Color Esperanza. ¿Qué? ¿Vos querías hacer...? ¿Clásica? Michael, los Guns escuchaban en esa época. Quería hacer November Rain. Me compré la guitarra para hacer November Rain, era re difícil. ¿Cuántos años estudiaste guitarra? Ah, de los 15 a los... No, de los 14 a los 16, no mucho. Ah. Nunca me aprendí las pentatónicas, nada. Era muy vago. Era para ponerla, claramente. Tampoco la puse. Claro, bueno. Era como el personaje de Capusotto. Sí. Y minitas. Nada, la tocaba y... No tocaba bien, la verdad que no. Pero ¿te acordás de algunos acordes? Todos. ¿Te traigo la guitarra? Hay una guitarra acá. Toca él. Ahí te la conseguimos. Después del corte tocamos la guitarra. Dale. En el corte tocamos la guitarra, puedo hacer mi hit Gordo Traba. Faltan 5 minutos para el corte. Sí, no importa. Hacemos Gordo Traba en vivo, ¿eh? Son dos o tres acordes, creo. Sí. Y la letra no sé si me la acuerdo, pero... La practicamos. La podemos buscar en internet y la cantamos entre todos. Sí, la tengo que repasar. No, igual no me sé ningún tema de memoria. Gordo Traba tampoco. Tampoco, no me sé ni los propios ni los ajenos. Ok. Pero bueno. Pero esa... Ahí está. La enchufamos en el corte, la enchufamos a Gordo Traba en vivo. ¿No era la guitarra de Spinetta? Fue una guitarra de muchos. Ah, ok. Dicen que Malti no quiso firmarla. Ok. ¿Y We Married Same? Claro. Iwi. No sí. Quiso filmarla. No quiso. ¿Por qué? ¿Qué pasa detrás con la luz? Hay un exorcismo. Están pasando cosas, sí. Hay como y una... Halloween. ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo? Claro. Halloween. ¿Vos te fuiste a una fiesta de Halloween al final, Guillermina? ¿Vos que sos jodona? No, voy el sábado. Ah, bien. Voy el sábado. Mañana no. Hoy a la noche tengo una familiar y así con niños y. Bien, a vos te gusta mucho el terror y todo eso, aunque Mati diga que sos una vendepatria. Me encanta, sí, aparte me gusta que haya una fiesta de terror, llámenla como quieran. ¿Quieren ponerle Noche Embrujada? Le ponemos Noche Embrujada, le pongo como quieras. No me voy a seguir peleando con vos, ya lo hablé con la psicóloga, me dijo no le des pelota. Tremendo. Y después del corte vas a tener una columna de pelis de terror. ¿De qué nos vas a hablar? Vamos, sí, voy a estar recomendándoles algunas cosas. Vieron que a mí me gustan las cosas raras. Nada de películas normales, no. Acá nada de Titanic, nada de... No sé qué otra película. De Avengers. Vamos por otro lado. Así que traje algunas cosas recomendadas y recomendadas de otras personas. Perfecto. Que saben mucho más que yo. Yo soy muy fanático de Dawn of the Dead. Es una peli que me gusta mucho, pero también vamos a invitar a la gente a que participe de la consigna que tiene que ver con el terror, y justo que digo terror aparece Gurka en el estudio. ¿Eh? A ver, la consigna. La consigna del día, hablemos sin saber. Manda tu mensaje, estamos esperando. Manda tu mensaje, Mabel. Y sí, es el momento de recomendar las películas de terror, ¿no? Ya Guillermina estuvo recomendando bastante, es una fan del género. Acá hemos tenido a grandes personalidades también del género, a los muchachos de Farsa. Exactamente. Bueno, por ahí por Farsa vamos a andar y vamos a hablar Rugna. Por todos lados. Sí, manden cuáles son, no sé cuál es la consigna, sí. Cuáles eran sus pelis de terror. Películas preferidas. Pelis de terror, claro, está bien el guión. Así que mándennos ahí recomendaciones de pelis de terror para ver en esta noche de brujas.
El terror no es solamente de miedo, también hay género de terror bizarro, hay por todos lados. Ahí dicen, hay que festejar el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Festejalo vos, que serás cristiano. Yo, que no soy cristiana, porque tengo que andar festejando los santos, cosas que no son. Vos, bueno, vos sos, yo no que soy también yankee, sos, festejo la noche. ¿Vos de también grupo? ¿Sos Dios, patria y familia? Sí, obvio. Ah, ok. Bueno, ¿sabés qué pasa? Disfrazate vos todos los años por tu cumpleaños. ¿Yo me disfrazo? Bueno, si querés, ¿cuándo naciste vos? Cambiamos de fecha. En enero. Ah, porque a vos te toca justo para todos los años lo mismo. Diario, boludo. Y bueno. ¿A qué teléfonos, Guillermina, tiene que llamar la gente y dejar su audio para darnos una recomendación de película de terror? 11-40-41-9660. Mira, ahí dicen Siniestro de Ethan Hawke. ¿Vieron vos? A ver, Juanpi. ¿Vieron la última? Ese corto que hizo Almodóvar con Ethan Hawke. ¿El de los putos? Y Pedro, yo no lo puedo creer. A mí me re gustó. No, ¿te re gustó? Me re gustó. Oh, me indignó todo el tiempo. ¿No te gustan los putos? ¿Qué problema tenés? Me gustan los cowboys y los putos. Pero lo que no me gustó fue eso. Decíselo en la cara. No, es que quiero ver una mirada porque la verdad que homofóbica. Me pareció... No sabía que existía eso. No, podría ser lindo, pero es tan inverosímil, tan meloso, tan ridículo que te juro que me... Llegó un momento que dije, ¿qué estoy viendo? A mí me encantó. Lo último que vi fue que Almodóvar la grabó a Tilda Winston haciendo la voz. No sé. Como un corto también. Sí, pero no sé. Este es así como una historia de amor entre dos cowboys, como si nunca lo hubiésemos visto. Antipatria y antiputo. ¿Y qué pasó? No me gustó la película. No me gustó lo que pasaba. Era todo tipo... Déjame, no. Era todo meloso. Hay un momento en el que muestran el pasado y es tipo, ¿qué es esto? No. ¿Vos querías ver sexo hardcore? No quería ver nada. ¿Viste cuando vos decís, ni siquiera sabía la temática? Lo aprendí porque dije, ay, Almodóvar, Pedro Pascal, Ethan Hawke. Todo tiene que salir bien. ¿Entendés? O sea, podía salir bien y termina siendo una cosa que es tipo, es ridículo. A mí me gusta. Mm. Es más, me quedé con ganas de más. Mira. Bueno. No de más Gaber, sino después de que dure un poquito más. Y aparte me parece que a Pedro Pascal lo están como exprimiendo a niveles que... Es como el malo de Breaking Bad y aparece en todas las películas. Claro, ¿entendés? Es malo como... en todo. Claro. ¿Cómo se llama el malo de...? El morocho, ¿no? Grone, ¿estamos hablando? Sí, ¿cómo se llama el Grone? Ay, no sé el nombre del actor. Sí, el Grone, que también es el malo de Mandalorian, es el malo de Far Cry, es el malo de Breaking Bad. Sí. Por eso es como que, viste, ahora está como ahí, es como un objeto de deseo, metámoslo y hagamos cualquier cosa. Y nos gusta Pedro Pascal. A mí me encanta. Sí. O sea, Gustavo no Fring. Pero no sé cómo se llama el actor, pero Gustavo Fring. Sí, sí. Punto, sí. No hace falta saber más. Pero me pasa eso, o sea, me pareció como que era hasta ridícula la película, te juro. Y no es por una web, no, nada, no. Mataputos. Serás vos. La verdad me ofende muchísimo. Te ofende muchísimo, querido. Mira, si te querés retirar en vivo, Juanpi, yo lo entiendo, yo lo voy a entender. Te voy a tirar ahora un vaso de agua caliente. Tírame alguno que lo pueda esquivar, al menos. No, pero así tipo... Tipo Guido Zuller, tipo... Yo. Está el colectivo LGBT en la puerta. Mirá que mañana es la marcha. Mañana es la marcha. ¿Qué marcha? Del orgullo. Ah, ya como te gusta, Como te gusta lo que rima con la marcha. Tengo que tirar unas promos antes de ir a la tanda. ¿Por qué? Porque el sábado voy a estar en el Gran Gamer. Vamos a hacer ahí un espectacular streaming. Además del streaming que vamos a hacer hoy a la noche con Mecha Cat. Especial noche de brujas. También voy a estar mañana acá, voy a estar en el Gran Gamer con el señor Frodo, con Agus. Vamos a estar ahí haciendo la conducción de un evento gamer, en el que podrán participar, ganarse consolas y un montón de cosas. Así que los espero mañana. La hora de 15, 2 de noviembre a las 19 horas, ahí está. Ni va a estar divertido a qué hora eso. Es, pero voy a estar ahí, denlo por hecho, cagándome de risa acá con Frodo y con ustedes del otro lado. Además del stream que tenemos hoy, por supuesto, a las 20 horas, que será una edición trans, de transición, porque estamos, digamos, por un tiempo vamos a estar en la Casa de Mecha, 2-3 ediciones.
Y también participé de la siguiente promo con la artista musical Olivia. A ver. Este Halloween, algo terrorífico está por llegar. Parece dulce, pero esconde algo ácido. Prepárate para conocerla. Dulce o truco, ¿ah? Sí, que si no me equivoco sale la semana que viene el video, así mirá, que disfrútenlo. Olivia es una grosa, vos la conocés, ¿no, Juanpi? La conozco por redes, no la conozco personalmente, pero mirá, sí, conozco lo que hace. Hizo un temazo con Catnap. Ah, mirá. Hizo un temazo. Con Catnap. 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 Es una chica que vive en Berlín ahora. Sí, que hacía música acá, no tuvo y la pegó afuera, entonces fue afuera. Claro. Acá no había nicho para su música. Y era como una de las primeras que hacían hiperpop acá y sí, cosas raras. Me encanta a mí participar y bancar artistas independientes, así que estoy siempre en esa movida. Y nos vamos a ir escuchando un temita de Olivia del nuevo disco, Dulce o Truco, y... ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! Sí, continuamos con Zona Liberada. Sigan mandando sus audios, participando de la consigna del día. ¿Qué teléfono? 11-40-41-9660. Sí, la consigna del día es pelis de terror, que hay que tirar unas recomendaciones para esta noche de brujas. Y ahora, en un ratito nada más, la señorita Guillermina Solcasero estará haciendo una columna dedicada... ¿A quién? Un poco al cine de bajo presupuesto, al terror y varias cositas más. Y le voy a cumplir el fetiche a Tebo, acá, que me dio la guitarra para hacer mi hit Gordo Traba. No sé si lo conocés, Juanpi. No lo conozco, pero te sigo, te voy a seguir con los coros. Estaba practicando un poquito, porque no me acordaba los acordes. Pasó el Burka, me miró y me dijo, qué boludez. Y se fue. Ahí está. Me encanta. Se quedó para hacerte bullying ahí. Se quedó para hacerme bullying, ¿sí, no? Bueno, esto dice así. Atención, estuve 15 años para escribir esta letra, ¿eh? Gordo traba, gordo traba, gordo traba, gordo traba, gordo travesti, gordo travesti. Viene solo, gordo travesti. Es medio de Strokes. Gordo travesti, solo. Bestia humana. Qué bestia, gracias. Qué bestia. Un poquito práctico. Le quiero pedir perdón a Almodóvar. Un beso, para vos también, Almodóvar. Miren, señores, tenemos la próxima gran... vez mover las manos. O sea, tenía de Strokes, tuvo Malmsteen, tuvo todo. Tiene sí, todo el tema. Sí. Ahora tenemos la gran columna, sí, de la señorita Guillermina, ¿eh? Siempre me gusta dar pies incómodos, y ahí lo tenés. No tengo ningún problema, si algo... En algún lugar me manejo bien es en la incomodidad, si no, no estaría acá. Bueno, esto más que una columna es una recomendación, porque venimos a hablar... ¡Ay, me encantó! Mirá todas las... Estoy halloweenada. Le gané a Matías. Bueno, estuvimos hablando mucho de Plaga Zombie con tanto con Pablo Parés, que vino el otro día, que fue el director, uno de los directores, y... Quizás hay muchos que todavía no la vieron y no saben de qué se trata. Plaga Zombie es una película del año 1997. Esta es la primera de muchas que ahora vamos a ver. Y fue hecha por un grupo de amigos, que son los muchachos de Farsa Producciones, que la hicieron con 600 pesos. 600 pesos en ese momento eran $600, pero bueno, de esos 600 pesos, 300 los usaron en maquillaje. Y, no, es terrible esto. Hermoso. ¿Vos lo tocaste así de verdad? Lo estoy dediando. No, es terrible. Qué suerte que en la cámara no está... No, por eso, si no, no. Sí, no, igual no podían callarme la boca.
Y 300 pesos gastaron en cámaras. Así que estos pendejos de 17 se mandaron un peliculón. Ahí sí está un poquito el tráiler como para chusmetear. Los inicios de farsa, ¿no? Los inicios de farsa. 17 años tenían los chicos ahí. Vamos tus errores. Aparte dio la vuelta al mundo esta peli. Dio la vuelta al mundo porque plaga zombie. Y las plagas zombies que vinieron después, que en realidad son 4... Ahí está, ahí se puede ver un poco de lo de qué se trata. Fueron reeditadas en España, en Estados Unidos, en todos lados, en todos lados. ¿De qué trata Plaga Zombie, esta película que dirigieron Pablo Parés y Hernán Saez? Se trata de aliens. Los aliens bajan a la Tierra, infectan a todo aquel que se cruza por su camino y estos muchachos de un barrio lejano les dan batalla. Es lo más bizarro que van a ver. Le han puesto todo, le dieron tanto cariño. Los protagonistas son ellos mismos, todos los que la dirigieron. Y Pablo Parés, que estuvo acá. Pablo Parés es el director y es también Bill Johnson, que es un ex estudiante de medicina que no sabemos bien qué le pasó, pero tiene como una historia rara y es entre él y Max Higgs, que es Hernán, que es un experto en matemáticas y computadoras, crean un ácido que mata a estos zombies. En el medio los viene a buscar el FBI, pasan cosas. Berta hace este personaje hermoso, que es John West, un luchador de catch. Es desopilante, es hermosa, es para que la vean en serio. Tiene un montón de perlitas que si conoces el mundo de estos personajes tan graciosos que son los chicos de farsa, vas a encontrar. Recordemos lo que dijo Pablo, que para mí es muy interesante, sobre todo para el que está iniciando en el mundo de los cortometrajes y del cine. Sí. Que el chabón siempre decía que hay que hacer, hacer, hacer y hacer. Exactamente. Y él contabiliza que tiene por lo menos 100 cortos hechos, no dejó nunca de hacer, y bueno, tenés esto y después tenés, si seguís la carrera de Pablo, tenés... De todo, llegando a un nivel de profesionalismo en las últimas películas. Exactamente. Que sabiendo que son independientes, para mí me parece hermoso. Y ahí viene más porque, bueno, para terminar Plaga Zombie. Plaga Zombie son 4. Viene Plaga Zombie, Plaga Zombie Zona Mutante, Revolución Tóxica, American Invasion, que es 20 años después, y después tenés Un Millón de Zombies, que es la película que te cuenta toda la historia de las plagas zombies. Así que muy recomendadas. Y como fui a la fuente, fui directamente a la fuente, hablé con Berta y le dije, Berta, ¿qué? Ya que voy a hablar de esto, ¿qué me recomendás? Y nos trajo de nuevo, de la manito, a Cine Salvaje, que es la productora que tiene Pablo Parés, donde vas a encontrar toda la data y la gran cantidad de las películas que hizo Pablo y que produjo y todo. Y nos trajo, Berta, una recomendación que es Doctor Cerebro. Tienen todos mucha suerte porque justo hoy se estrena en El Gomón. Mira. Hoy a la noche, a las 10 de la noche, van a poder ver Doctor Cerebro, que es un peliculón. Tiene una imagen increíble. Es un grupo de revolucionarios que emprenden un peligroso viaje para salvar la última inteligencia artificial del planeta. El spoiler es que sale todo mal. Es un ambiente... Bueno, gracias. Sí, bueno, eso es lo que dice la misma, digamos, cosa de la peli. Es un mundo post-apocalíptico y está filmada en... Miren lo que son estas imágenes porque de verdad que se ven increíble. Está filmada en la cordillera de los Andes. Ahí vimos la primera y la última para que vean cómo ha cambiado. Es increíble, van a encontrar las voces que están en esta peli. Está Paulo Soria, está Berta. Bueno, hay muchas voces que les van a resultar conocidas. No se pierdan de verlas, por favor. Todo lo que es Plaga Zombie y demás están todo en YouTube. Así que no hay excusa. Son pelis cortas de una hora y poquito. De verdad que es muy divertido. Acá me preguntaron si en el especial que hice de zombies de Nivel X, el cortometraje, si me inspiré o participaron los muchachos de farsa. Y sí y no, pues yo no había consumido farsa hasta ese entonces. Sí. Pero cuando vos llamás al team...
para que te produzca cosas de zombies, siempre viene el mismo nicho que trabajó en todas las películas de zombies independientes que se hicieron acá, así que en parte sí. Exactamente, sí, sí. No hay tanta, son más o menos siempre los mismos. Así que muy agradecida ahí con el, la recomendación de Berta. Y cerrando esta parte de farsa, vamos a otro sector del terror y nos vamos a otro amigo de la casa que es Nico Melio Ortiz. Nico Melio. Porque Ortiz, sí. Nico en febrero de este año lanzó una hermosa serie que se llama... Una de las primeras notas de acá de Zona Liberada, que es no verdad, sé si la primera. Es verdad, ¿te acordás que justo sí. viajó y no pudo sí. hacerla en persona, pero tuvimos una hermosa comunicación? Y nos presenta Hay algo en el bosque. Sí. ¿Sí? Hay algo en el bosque que tiene un montón de condimentos. Esto no es un terror que te vas a morir de miedo y que vas a querer volver a la casa de tus padres, pero tiene un montón de otros condimentos del terror, el suspenso, tiene de todo. Tiene aliens, tiene hechizos, tiene monstruos, tiene bosque, que a mí el bosque me da terror, y tiene una calidad superior. Así que también súper recomendada. Esta la podés ver en Star Plus. Todo lo que yo traigo está accesible por lo general. Así que esta vez me salí de Netflix y vine por acá. Tenés el primer capítulo, tenés una cosa hermosa de unos hermanos estafadores que tratan de engañar a la mafia, vendiéndoles una joya que al parecer es algo que podrían hacer fácilmente, pero termina complicándose todo. Y se complica. Esto todo transcurre en unas cabañas, en un complejo de cabañas en el medio del bosque, con unos personajes desopilantes. La verdad que hay mucho humor también, los monstruos son muy, muy interesantes. Es muy divertida para ver y de verdad que se ve bien. Hay también un capítulo que son unos buscadores de extraterrestres que a Marito le va a gustar mucho porque hay un par de actores que te pueden gustar. Trabajan muchos actores conocidos. Está Gastón Ag, que también hizo la dirección de... Es mitad Nico Melio Ortiz, mitad Gastón. Sí. Que es un grosso y hizo una cantidad de cortometrajes de humor. De hecho, son de la escuela de Cha-Cha-Cha. Claro. Cuando hacían Finoli Finoli, sí. Así que tiene un humor muy bastante parecido. Sí, sí, Buscadores de Extraterrestres es el tercer capítulo. Así que son 8 capítulos, muy recomendado, la verdad, muy, muy divertida. Sí, no, ya les digo, no se van a morir de miedo, no es para eso. Y fui a la fuente y me comuniqué con Nico, que nos recomendó una película. Y otra vez, mirá cómo son las cosas y cómo se vuelve el tiempo atrás, que me dijo, anda por la huella de Peter Jackson. ¿Peter Jackson quién es? ¿Te recordamos? Sí, Peter Jackson del Señor de los Anillos. El muchacho del Señor de los Anillos. Y me dijo, ¿viste ese que hace todo prolijito, todo divino, que es un hinchapelotas? Bueno, ese tiene un pasado increíble. Anda, y me dijo, y busca Bad Taste. Y ahí lo tenemos. Mirá. ¿La vieron? No. Bad Taste es de unos extraterrestres que llegan a Nueva Zelanda para comerse a la gente. Entonces, vienen como disfrazados de humanos y preparan a todos los humanos, los tienen listos ahí para cocinárselos y comérselos. Hay una que vi hace no mucho, muy accesible, que se llama El Sofá Asesino. Hermoso. Que la vi y sentí que eran amigos lo que la habían hecho. Bueno. Era, sí. O sea, sentí que eran amigos. El sofá asesino. Increíble. Killer sofa. Oh, sí. No, un sofá con cara de malo. Claro. Sí, sí. Bueno, en este tenemos, digamos, hay humanos, pero también tenés estos extraterrestres bastante desagradables. Les mandan, después está unos paramilitares que van a... Es increíble. Parece, increíble. Yo las miraba y decía, es una de Francella y Emilio Dizzi. No me jodas. Es increíble. Es muy de esa época. Es del 87. Convengamos que es del 87. Dura nada más que 91 minutos. Lo increíble de todo esto es que tardaron 4 años en filmarla porque como eran todos amigos y vecinos los que participaban, el tema era coordinar. Coincidir. Claro. Sí. Entonces tardaron 4 años para poder hacer toda la parte de la filmación. Una vez que ya la tuvieron filmada, Peter Jackson la presentó en festivales. Fue a Cannes, y consiguió que se la distribuyan y se la produzcan. Así que después anduvo por todos lados esta película que finalmente
terminó siendo de culto, pero un éxito total. Mira, ¿viste? Hablando de películas argentinas, sí. ¿Vos tenías a unos chicos que se llaman Toy Boys? No. Que habían hecho un clip de Peter Pan, que se llama No Soy Tu Novio, que ya era con temática de terror. Hicieron una película, Mirada de Cristal, sí. Que es de una modelo que, a ver, pará, ya te cuento. Yo la vi, está en estoy viendo que está en Amazon Prime y que es una sesión de fotos diseñadas para homenajear a una modelo que murió trágicamente. Y las personas involucradas empiezan a desaparecer. Bueno, no sé, ellos tienen mucho cuidado de la estética. Mirada de Cristal. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Para chequearla. Me gusta, me gusta. Yo ahora me voy a empezar a bajar un poquito igual del terror y me voy a pasar a un terror como más psicológico, más un suspenso, un thriller, otra cosa. No, no es lo mismo. No es terror, pero está ahí, lo rosa. Y hay unas cuotas de fantasía. Les voy a recomendar y para... No hay, mirá, acá están llamando la atención en el chat. No hay putos en tus películas. Bueno, mirá cómo vamos. Mirá cómo vamos hacia los putos, porque la próxima serie que voy a recomendar es una serie de Los Javis. Ah, muy bueno. ¿Sabes por qué no hay putos en las películas de terror? ¿Por qué? Porque los putos se van a querer levantar al villano, al monstruo. Le van a ganar. Son putos promiscuos. Porque son promiscuos y se van a querer acostar con el monstruo y el villano. Ay, me encanta. O por ahí los matan primero, pero me gusta. Le quita el terror. ¿Entendés? ¿Qué vas a recomendar? ¿Filadelfia? Filadelfia, de Los Javis. Bueno, Los Javis son dos Javis, Ambrosi y Calvo, que se están dedicando a hacer cosas juntos muy interesantes. Y en este caso voy a recomendarles La Mesías. Uy, sí. Yo sé que quizás muchos la hayan visto, pero a los que todavía no la vieron, realmente, chicos, véanla. La Mesías es la historia de esta mujer, Montse Baró, que es una chica complicada, y la de sus hijos, ¿no? Todo empieza con dos niños y una madre que... Es muy interesante porque la actriz va cambiando, porque van pasando varios años en la historia de esta familia, y cómo ella pasa de ser una víctima, una persona, no es tan víctima, digamos, una mina con mucho mambo y con cuestiones muy, muy religiosas. Promiscuas, ¿no? Y mucho quilombo con sus hijos, hasta que se mete en la religión y empieza a tener una terrible, es como, no me sale, estoy tratando de buscar la palabra. Bien, cuando tengo una hora un delirio igual. Místico, ahí está, no me salía la palabra, un delirio místico. ¿Cómo nos enteramos de todo esto? A través de algo que ve un hombre grande, uno ve, ¿qué le pasó? Un tipo viendo internet, ve un video viral de un grupo de chicas que se llama Estela Mari. ¿Se acuerdan? ¿Vos sabés? De Flos Mari. Flos Mari. Exactamente. Eso. Y a través de ese video que ve, el tipo va reconstruyendo su historia y buscando a estas chicas que están completamente aisladas del mundo, las crían aisladas del mundo. Y bueno, nada, la historia es terrible. ¿De dónde es la peli, Guillermina? No es una peli, es una serie que cuenta con 7 episodios de 60 minutos. Es brillante, las actuaciones son increíbles. ¿Española? Española. Como la Flos Mari. Como la Flos Mari, es del 2023, es muy nuevita. Sí. Es increíble, te crees todo, sufrís mucho. Hay unas cuotas que vos decís, pero pará, hay unos aliens, hay unas cosas raras. Véanla, realmente. Viste que la Flos Mari salieron a desmentir que esto no está basado en la historia de ella. Claro, sí, sí. Y que iban a hacerle juicio a Los Javis. Sí. ¿Vos investigaste un poco la Flos Mari, de verdad? No me quise meter en cosas tan turbias, pero sí te puedo decir que las Estela Maris, que son este grupo, son unas hermanitas, son las hijas de esta crazy total. Como la Flos Mari. Ahí está, claro, como la Flos Mari. Y ella quiere mandar su mensaje, ella se cree la Mesías. Claro. Y entonces quiere mandar su mensaje a través de sus hijas. Y la actuación de estas 5 nenas, yo posta que... Nunca vi niños que actúen de esa manera. Les creí absolutamente todo. Ese es el director, generalmente. Son los directores, ¿viste? Sí. Que en todas las películas de Spielberg los pibes actúan bien. Sí. Y después ves el mismo pibe en otra película y no actúa bien. Pero igual el nivel de estas nenas, no hay niño de Hollywood Drew Barrymore que le pegue a estas nenas. Este grupete que se llama Estela Maris tiene página propia de Instagram
y tiene su propio perfil en Spotify, o sea que vos podés seguir escuchando las canciones. De Estela Maris. Están muy divertidas. La música la hizo Hidrogenese. Exactamente. Ah, sí. Y está súper cuidada y súper, o sea, súper curada. Comparado con lo que hace Flos Marí. Claro. Sí. Vos viste que se dividieron después. Sí, no sabía. Y ahora están las Mariah Pop. Ah, es verdad. Hay tres que quedaron, Mariah Pop, y otras que se llaman 4HBD. No sé. Ah, ok. O sea, y las Mariah Pop siguen con esa impronta estética de la Flos Marí, de los videos estos que son como tan letárgicos, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo definirlos? ¿Vos los viste los videos de la Flos Marí? Sí, es rarísimo. Sí, la Mesías, ahí en el chat preguntan, la Mesías. Se llama así, la pueden ver en Max. Se ve rápido, es intensa, es fuerte, mucho abuso infantil. Visto de una manera, sí, bueno, es una realidad. De una manera bien hecha para que lo puedas ver y lo puedas digerir bien. No es que vas a ver que están fajando un niño. Pero la verdad, muy interesante y me parece también como una especie de terror desde otro punto de vista, más psicológico. Así que bueno, quería traer esto como para salirme un poquito. Y después, sí, capaz que la semana que viene preparo unos dramones. Así se basta, porque hablando, me cansé de ser divertida. Hablando de terror, sí. la serie de Jeffrey Dahmer. Ah, Dios mío. No miro True Crime y esas cosas. Ah, bueno. Me cuesta mucho. A mí me gustó la serie de Jeffrey Dahmer. Es fete. El primer capítulo es muy fete. El primer capítulo me incomodó muchísimo. No, pero me gustó. Sentí que yo podría haber sido asesinado. Pensé que Jeffrey Dahmer. No me sentí Jeffrey Dahmer nunca. Siempre me sentí como que podrían haberme invitado a una casa y... Y que te podría haber pasado. Sí. ¿Sabés que a mí me pasa con todo lo que es relativamente así de ahora? Me pasa que me da la sensación de que las familias todavía, ¿entendés? O sea, están reviviendo esos traumas. Me pasó con Historia de un Clan, me pasa eso, ¿viste? Que digo, uff, tú es un para mostrar crímenes tan cercanos. Claro, eso está mostrado de una forma, claro, muy, muy como casi documental. Igual lo de la Mesías es algo que está sucediendo y que no está concluso. Está medio ahí. El la final... Flos Marí. Ah, claro, ok. No, pero yo pensé que me hablabas de la serie. No, digo, en cuanto a que lo de la Flos Marí, o sea, todo esto no sé cuánto hay detrás. No se sabe. En ningún momento saltó un juicio o una de ellas saltó a decir nada. Claro. De las hermanas. Es al menos muy raro. Es raro. Muy raro. Esta historia no habla de la Flos Marí. Ellos se desprendieron. Claro. Pero están basados. Pero está muy interesante igual la historia de verdad y mucha así como porquería psicológica, relaciones madre, hijos, padres, hijos, abusos. Y pero desde un lugar interesante, ¿no? Claro. ¿Viste? De la victimización y el llanto fácil. No, muy interesante. Así que bueno, ahí fueron mis recomendaciones. Bueno, excelente, para este fin de semana. Excelente columna, Guillermina. Gracias ahí por tirar la data. Ahí aplaude Matías. Y le aplauden también los papos a mucha gente de la radio. Uh-huh. Muchas gracias. Y la gente también está recomendando películas para ver el fin de semana. Vamos a escuchar algunos audios. Hola Popó, Amarito, Electrochongo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá Lelo Presti. Hola, Lelo. Justo ahora que se estrenó Terrifier 3, yo quería recomendar esas películas. La verdad que están muy buenas, tienen escenas muy brutales, pero también tienen escenas muy graciosas. El actor David Howard Thornton, que hace del payaso Art, tiene, sin hablar, te hace reír muchas veces. Y son películas que son independientes y que están muy bien hechas. Los efectos son todos, digamos, hechos a mano, no tienen efectos especiales. Y están muy buenas las películas. Las recomiendo y bueno, véanlas porque vale la pena. Saludos. Gracias, Ale Lopresti, ahí por estar siempre del otro lado. Che, resto y para subirme al Terrifier. Me gusta. Y porque me gusta esa cosa de ese cine de terror, gore. Pablo dijo el otro día que no hay muchas películas buenas que salen, que por ahí sale una buena por año de pelis de terror, que salen un montón, bueno, pero no buenas, según su criterio. Sí. Pero yo coincido, hay muchas como películas de susto, que a mí eso me da una paja terrible. A mí me gustan más así, más como tipo... Sí, ¿viste? Como ¿Midsommar te gustó? No la vi todavía. Ah, a mí me encantó. No la vi, pero temo que me dañe psicológicamente. Seguramente. Sí. A ver, otro audio.
¿Cómo andan, chicos? Buen viernes. Película que recomiendo y que me traumó de pendejo es una que dieron en televisión que se llama Abducción Extraterrestre, que por mucho tiempo se pensó que eran filmaciones reales, pero al final sí, yo la vi. Creo que fue antes del proyecto de la Bruja Blair en el tema de películas found footage, que una familia en Acción de Gracia la secuestran unos extraterrestres y bueno, hay un chabón que lo va filmando todo, que van desapareciendo uno por uno. Así que eso, muchachos, les mando un abrazo. Me encanta esa película. Sí. Me encanta, me gusta mucho. Para Aluné, que ayer contaban Malditos Nerds, que lo único que le da miedo son los aliens, sí, los grises. Los grises. No, pero esta está muy bien hecha porque arranca, tenés más o menos media hora de una cena familiar de Navidad. Sí. Y de repente el pibito que filma empieza a seguir con la cámara, un estilo Blair Witch. Sí. Claro. Pero está muy bien hecha. Esa es la de la autopsia del extraterrestre, ¿la vieron? ¿Te acordás? Sí, de Chiche Hellblum, que lo había mostrado acá. Me acuerdo cuando la vi. Salió en un programa de Chiche Hellblum, ¿no? No, eso hicieron. Hicieron una versión acá. ¿Sabés que eso lo hizo Gerardo Bernstein, el de la Galería del Asombro, que se las recomiendo también en la calle Defensa y Cochabamba? Es muy divertido para ir con los hijos a ver todos los muñecos de terror, escenas de terror. Y él hizo la autopsia del extraterrestre. La versión de Chiche. Sí, lo habías contado. Sí. Tenemos un audio más, a ver. Hola, gente. Película de terror, Midsommar. Ahí está. Excelente. Midsommar, sí. Saludos. Me encanta. Aparte tiene un arranca fuerte. Está arranca bueno fete. Que es terror de día. Claro. Terror de día y con ropa blanca todo. Sí, sí, medio secta. Véanla, no se arrepentirán. Sí. Tenemos otro video. Si van a hablar de Peter Jackson, no es terror, pero dentro del tema este de su pasado que mencionaba la señorita Guillermina, hay una peli que se llama Meet the Feebles. No tiene desperdicio. Mr. Feebles. Ahí está, la radio de fondo, todo volumen, auto, gente que grita, muy un bebé llorando. El celular encima lo tenía en la chota, ¿no? Sí, en la boca. Bueno, pero encima que nos manda un audio, es buena onda, te mandamos, chicos. Un beso igual. Beso grande. Pero no, sacátelo del orto. No entendimos nada. La voy a chequear, voy a buscar y después les digo. Mr. Seables. Mr. Seables. Estaba entregando un pedido. ¿Symbols? Seables. Tenemos un audio más. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Kitty por acá. Kitty. Bueno, a mí me gusta el terror bizarro. No hay nada mejor que tener siempre a mano la saga completa Destino Final para ver algún viernes. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. ¿Por qué no? Que, es buena igual la idea de... Hablando de Destino Final, te cuento una historia familiar. Sí. Mi hermano estaba invitado a ese boliche que se incendió... Cavies. ¿Cómo era? Cavies. Sí. Estaba invitado esa noche para ir a Cavies y creo que se quedó con los amigos jugando un juego de rol. Mirá. Esa noche. Dijo, no vamos nada, qué sé yo, el juego de rol. Y después se incendió Cavies. ¡Qué tremendo! Tengo Hernán varias. Hernán Crespo le pasó también. A mi papá, ¿sí? Hernán Crespo justo le iba a ir y lo llamaron a un entrenamiento de River. Mira. Salvó. Mirá. Wow. Mi papá no se subió a uno de los Malaysian Airlines. No, ¿y cayó después? Y se cayó. Wow. Tremendo. Sí, sí, le hicieron un cambio de pasaje, no sé qué. Dios, jete. Alejandro Sicula, creador de El Hijo Valentina, tiene una foto en el World Trade Center. Un día antes. Un día antes. Tremendo. Un día antes. Sí. No. Tremendo. Daniel Herbón. ¿Qué? Estuvo en Cocodrilo. Ah, pero... ¿Eh? Y le robaron la billetera. No, y al otro día sí. Se cayó un enano en la puerta. Podría haber sido él. No. Tremendo, ¿eh? Vamos a la tanda y cuando volvemos, atención, con una invitada que nos va a instruir, ¿eh? A ver... ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! Andújar, María Andújar. A ver, la invitada. Es el momento de traer al invitado. Nadie se hará cargo del viático. Y sí, volvió la Madonna de Vorteris. Volvió la doctora Brenda. Ya es una amiga de la casa. Más que una invitada, es una columna esto. Gracias por invitarme siempre. Gracias. La doctora Brenda, que fue la culpable de que falte una semana a la radio y de que Guillermina se tenga
de hacer cargo de este tormentoso laburo. ¿Te la pasaste bien arrancándole las muelas? ¿Te disfrutaste? Mira, no fui yo la que se las arrancó. Yo sí. Estuve ahí haciendo de compañía, nada más asistiendo. Claro. Pero no, pobre. No lo disfruté. Ay, mira, yo te hubiese pagado para que le hagas doler más, pero bueno, no nos vimos antes. En un momento pensé en grabarlo, viste, por las dudas, viste, como a modo extorsión, pero bueno, no. Después no dio. ¿Lo durmieron? No, anestesia local, nada más. Ah, mira. Igual quedaste así como. Sí, quedé como. ¿Se quejó mucho? No, se portó bien. Me portó bien. Me quiso explicar en un momento el muchacho qué es lo que me iba a hacer y dije, no me expliques nada. Eso, no me interesa. Cuanto menos sepa, mejor. Sí. Totalmente, pero bueno. Ahora te voy a poner el coso acá y te voy a doblar acá y te voy a hacer. No hace falta. Vos hacés. Estás acá vivito, así acá que. Acá vivito y. No pasa pulido. Nada. Tremendo, sí. Y tengo acá los cosos, todavía no. Si me rechazó, todavía no me enteré. No, si están ahí, va todo bien. Así bien, que perfecto, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo se tarda en saber eso, si te los rechaza el cuerpo o no? Y mira, los puede rechazar en cualquier momento de la vida. O sea, puede que lo tengas años y de repente un día... Le pintó, ¿qué es esto acá? Sí. ¿Tiene garantía? Pero no. ¿Se puede asegurar? No, o sea, los puedes tener 20 años y de repente nada... Empezás a tener menos hueso y el implante se sale como, no sé, como puede pasar con un diente. No me dijiste eso antes de ponerlo, ¿eh? Bueno. Vamos a hablar después de la tanda. Bueno, después hablamos. Mirá, te puso mote acá la gente, te puso un nick, tenés un nuevo seudónimo en el chat. Ajá. Sos la señora extracción. Ah, ¿sí? Bueno. Sí. Están todos gritando extracción, Dani Herbón, ¿puede ser? Sí. ¿Vos cómo venís de dentadura, Juanpi? Vengo bien, me tengo que poner un implante de que me saqué una muela hace ya el año pasado y tendría que ir averiguando para ponerme el implante. Bueno, cuando ¿dónde quieras. Pueden ir, doctora bueno, Brenda? Ahora, chivo, nada. Pueden venir a Núñez, la dirección es Juan Pablo Sáenz Valiente, 1175. Pero que te sigan en Instagram, más fácil, también, ahí más fácil. Te preguntan, ahí es muy la larga consulta. La dirección. Sí. Bueno, pero entran a Instagram y ponen doctora Brenda. Y ahí está, ¿eh? Pero la doctora Brenda hoy nos va a hablar de algo. Ah, el último rey estuvo bueno. Fue Furia a tu consultorio. Vino Furia. ¿Cómo se portó? Re bien. ¿Viste? Noté muy buena energía de parte de Furia, así que... Y otras que tienen... Otras se portaron mal. No vamos a decir quién. ¿Quién? Ah, bueno. A mí no me mires. No. A mí no me miren. No, bueno. No, no vamos a decirlo. No, me mal. Lo recuerdo. No, y aparte tiene... Seguramente tiene... Yo tengo muchas ganas de decirlo, pero... No. ¿Que es una persona famosa? No nos metas en líos. No. Yo no voy a hablar. Ahora te digo en secreto. Una aproximación por ahí. No, acá la gente en el chat sabe. Vayan a leer el chat que alguien va a tirar ahí la data, ¿eh? No se preocupen, no vamos a quemar a nadie. Está la doctora Brenda, que es una eminencia. Escúchame, Doc, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy necesitamos data, además de chisme. ¿Cómo les gusta el chisme, eh? ¿Están estos dos? ¿Cómo les gusta el chisme a estos dos? Sí, no, es terrible. Sí. Vos no venís un día y nosotros ya nos ponemos a chismear acá. Ah, ¿no? La miércoles. No. Sí, Brenda, ya te hagas. A mí me encanta también, pero bueno, no puedo hablar de los pacientes que faltan. No puedo. Tenés secreto profesional. Claro. Totalmente. Totalmente. Ahí el Ciberto tiró la posta en el chat, ¿eh? Sí, lo único que quería preguntar era si después si come uno de esos caramelos que son pegotes, si se puede arrancar los dientes nuevos que tenga. Sí. Quiero todos los escenarios. A ver, pará. Que me vas a convidar ahora de esos caramelos, ¿no? Bullying. No, imagínate. Si la corona está atornillada, sí. Se puede aflojar. Ok. Bien, o si sea está que habría pegada, que atornillarla de nuevo. Claro. Si no se rompe el tornillito, se atornilla de nuevo. Y el 20 de diciembre, que va a ser el evento de Marito Games, Manzalijo y Valentina, ¿vas a venir? Sí, obvio. ¿Y si alguien viene con una muela rota, se la podemos sacar en vivo? No, esa noche no, es un montón. No, sería además hay genial. Que tener... Hay es que tener, demasiado. Hay claro. que tener como toda la higiene. Totalmente. No sé si claro. hay otra historia. Pero aparte, vos, uno está re borracho ahí en una y se la cama todos los días. Se claro. que claro. no siento nada. Ya está anestesiado. No siento cual. El corazón. No. Hablando en serio, se necesita de que todo esté totalmente estéril. Todo tiene que estar esterilizado. Es muy importante el proceso de esterilización. Es muy importante porque
Vos imaginate que eso va de boca en boca, hay sangre, hay saliva, hay virus, bacterias. Entonces, no es joda. No es joda. Se pueden transmitir enfermedades graves, claro, digamos. Por ejemplo. Por ejemplo, mira, HIV, herpes, hepatitis B y C, o sea, entre otras hepatitis, la B y la C es la peor, digamos. Sí. Tuberculosis, endocarditis bacteriana. Ah, todo eso. Sí, claro. Sí, y más, o sea, hay un montón, pero estas serían como las más graves. Vos tenés en tu consultorio un lugar que es especial para esterilizar. Sí. Hay una sala de esterilización en la que se sigue un proceso que, si querés, tenemos un videíto para mostrar, sí, lo que se hace. Yo quiero decir que vos pasaste el video y yo le agregué, me pareció que le faltaba algo. Ajá. Así que le agregué un poquito de producción. Le agregué ahí un par de cositas. Bueno. Nada, gratis, Doc. Ah, de buena, dale, onda, ¿eh? Espectacular. A ver el video de la Doc. A ver. Lo ponemos. Que está por ahí, ¿eh? Nada, eso, un cartelito ahí que me pareció que estaba bueno que... Ah, eso era el... Como un coso y tapé la marca de agua ahí, nada, puse está ahí. Muy bien, gracias. Listo. Sí, lo primero que se hace es, se cepilla el instrumental que tenga restos de sangre o que veamos que haya restos de algún tejido. En este caso se mete en una vibradora con líquido desinfectante, que es el trienzimático. Y se vibra para terminar de eliminar los restos, se vuelve a enjuagar, se secan, se empaquetan y se meten en una esterilizadora que puede ser por calor seco o por calor húmedo. Uh-huh. Yo prefiero el calor húmedo y se esterilizan a una temperatura de entre 140 y 130 grados centígrados. ¿Vos tenés estas máquinas en tu consultorio? Tengo todo eso, sí. ¿Ese microondas del futuro? Sí. Y con el error hermoso. Ver con B larga. Sí. Claro. Ay, qué hermoso que está el video. De nada. Hermoso. Gracias por los errores también. Y esto dura empaquetado, estéril, 30 días. Ah, ok. Y después de esos 30 días, ¿qué pasa? ¿Puede llegar a generarse algún tipo de microorganismo dentro de la bolsita? Claro, exactamente. Claro. Y se tiene que guardar en un lugar seco y oscuro. O sea, no puede estar al rayo del sol. Claro. Claro, todas esas bandejas que vos traes cuando se saca quilombo y entras a revisar bocas, están todas perfectamente cerradas. Y yo digo, ¿qué gasta cada una cada vez que...? No, está todo perfectamente esterilizado, cerrado. Totalmente. Un laburo... Bueno, sí, es un trabajo, bueno, pero es lo que hay que hacer y es, claro, seguridad de los pacientes, ¿no? Yo investigué un poco sobre el tema cuando, una vuelta que me obsesioné con el tema de conservas. Ajá. Empecé a hacer un montón de conservas, entonces teníamos que hervir las latas y toda esa movida, porque si no te puede agarrar botulismo. Claro. Sí, totalmente. Sí. Vos no sabés que anda caminando por las latas. No, y aparte ya el mismo cuando vos abrís una lata... El se oxida y se genera ahí el botulismo. También. Sí, no, sí, es, sí. Cosa seria la conserva. Mejor sí, no. Sí, totalmente. No hacer. sí, mejor. Aparte, bueno, me han contado pacientes de que nunca fueron a un consultorio donde les abran un empaquetado de instrumental enfrente de ellos y me parece re grave porque, o sea, es seguridad del paciente, ¿no? Es claro. Raro. Bueno, es yo, raro. Yo te conozco a vos, sé que sos una profesional. Pero no te voy a negar que cuando me meten algo en la boca... Perdón, hice un abuso de traer saliva. Instrumental, estás hablando, claro, ¿no? Por supuesto. Ah. Yo, una parte de mí piensa, ¿esto no habrá estado en la boca de asado de Faso o de alguien? ¿No? ¿Viste? Pero no. No. En el de ella no. Justo en el de ella no, pero de otras personas sí. Estuvo esterilizado igual entre... Claro. Claro, bueno, pero uno no. O el cosito ese que pones para sacar saliva... El suctor, no. Lo descartable es descartable. Eso es descartable. Qué asco que me da. No. Todo lo descartable se tira. Claro. Y en residuos que son patológicos, ¿no? Claro. No es que es normal. No. Todo lo que es patológico se descarta, lo vienen a buscar y se lo llevan especialistas en residuos patológicos. Está okay. Perfecto. ¿Y tenés algún tipo de vendas o cosas para atar a la silla para personas como yo que le tienen terror al dentista? Mira, la verdad que no. Intento primero hablar hasta que el paciente se calma. Esposas. Claro, pero... Esposas. Así, a mí me suena así. Pero si me lo piden con anticipación, las consigo. No hay problema, o sea... No, igual a mí me sacaste
sos una de las responsables de sacarme el miedo al dentista Doc. Bueno, eso, gracias. Eso está buenísimo. Machuchi. Sí. Sí, hay un avance igual tecnológico donde ya el torno... Ay, pero igual lo pienso y ya me empiezo a salivar. El ruidito del torno es como... Sí. No, igual yo creo que falta, que debería ser menos ruido. ¿No? Sí. Claro. Debería ser más silencioso. Y aparte un láser que haga fiu, así. Mira, ya mates la... La muela de este lado me la sacaron, me acuerdo, en el pueblo me llevó mi viejo a un carnicero que me lo sacó de 50 martillazos. Cuando salí había gente esperando en el consultorio, estaba toda totalmente aterrada y me miraba como, ¿cómo me voy corriendo? ¿Qué hago? Y acá fue un toque, acá con el amigo, ¿cómo se llamaba? Augusto, el doctor Augusto. Con el doctor Augusto también ahí me sacaron la muela en un toque, así que muy contento de que haya sido rápido. Sí, sí, aparte está bueno, digamos, no es que no te hice yo la extracción y te coloqué el implante porque no quería, sino porque está bueno que cada cosa la haga el especialista en la área, digamos, en el área. Me vio la cola, Augusto. ¿También? También. Porque es proctólogo. No, me dio una pichicata. Ah, ¿en la cola? Sí, en la cola. ¿No en la cara? ¿Cómo jode después la...? No, porque me dio ahí una cosita para que no se... Claro, un corticoide para que no... Me dijo, ¿quién preferís que te vea la cola, la doctora Brenda o yo? Y yo dije, con esos ojos, vos. Y Augusto me pinchó la cola. Tremendo. Bueno, Doc, vamos a ir a tu consultorio. Yo sabés que quería que traigas imágenes de cómo te queda la boca si no, digamos, seguís estos pasos que tenés que seguir si vas a un consultorio de mala muerte y te llevas a la boca algo no esterilizado. Es que en realidad todas estas enfermedades que yo te digo, por ahí no forman lesiones tanto en boca. El que más se ve es el herpes. Claro. Pero, claro, mirá, justamente. Sí, pero ¿a quién fuiste? ¿A qué dentista fuiste vos, Guillermina? No, ninguno, tengo que ir. Tengo que ir ahora porque tengo un problema de que si arrastro algo que me lo arreglan y como bruxo se me vuelve a romper. No, pero nada grave. Pero el herpes es un virus que generalmente se contagia cuando uno es chico, sí. Cuando los anticuerpos todavía no están bien desarrollados y lo tenés en la vida, en el cuerpo toda la vida. Sí, sí. Se activa por momentos. Claro, se activa cuando tenés las defensas bajas, en la exposición al sol, por estrés. Cuando o sea, se cae un invitado. Claro, sí. Claro, estrés, ahí está. Sí, sí, claro. Sí. Doctora, ¿por qué cuando uno pierde una muela o cualquier pieza, tiene que hacer esto que hizo él, de ponerse otra muela o hacer algo al respecto? ¿Qué pasa si se me cae una muela o se me la tienen que sacar y yo no tomo medidas al respecto? No reemplazas. Sí. Ahí empieza a cambiar tu oclusión, ¿no? Sí. Con el paso de los años empieza a cambiar la oclusión, que es re importante en la boca. Entonces, los dientes están acostumbrados a tener uno arriba o abajo y uno al costado que los mantenga en esa pose. Claro. Si perdemos un diente, se empiezan a acostar o empiezan a extruirse, o sea, a salirse del hueso. Sí. Y eso empieza a cambiar toda la mordida, entonces... Y en la mordida viene todo un quilombete, sí, aparejado. Sí, exactamente. Bien. O sea, todo con el paso de los años, pero por culpa de sacarte un diente, podés empezar a perder otros. Claro. Se desacomoda todo el comedor. Se desacomoda todo. Así es. Bien, bueno, Marito, estás... Ahí está, esa es la boca de quién, de Pandom. ¿De quién es? No. Está súper bien, Pandom, está mejorando. Sí, sí, le metiste varios clientes que te llevé. ¿Es tuyo, sí, Pandom? Sí. Ah, está muy bien, doctora. Muy bien, muy cada bien. Cada día más fachero ese chico, aparte. Bien, sí, sí. Ya van varios, ¿no? Que te llevé, ¿quién más? ¿Anluke? Sí, pero bueno, ella no tiene ortodoncia. Bien, pero vos la querés poner. Yo le ofrecí. Yo le tengo miedo a que me saquen las muelas de juicio. Si no me sacan las muelas de juicio, yo me pongo ortodoncia, pero si no... Igualmente las muelas de juicio no se sacan siempre. O sea, si las tenés bien ubicadas y tenés, sí, lugar y no te va a pasar nada, no hay problema. Ah, bueno, entonces te voy a ir a ver, Brenda. Ahí está. ¿Esta es la boca de quién es de la radio? De Diana Mondino. ¿De quién es? De Diana Mondino. Sí. Le quedó nada. Anotame de quiénes son las bocas, Mati, cuando puedas. Y mandámelas al consultorio. Así y mandarlas al consultorio, braque. Sí. Claro. ¿Hay una predisposición genética a salir con los dientes así todos chuecos o tiene que ver con el desarrollo? ¿Por dónde viene ese tema? Sí, puede ser genético, sí, pero también tiene que ver, o sea,
yo puedo tener una tendencia a algo, pero si a mí me tratan de chica, puede que cuando soy grande el problema sea menor. Claro. Entonces la ortodoncia es más simple, más si es a nivel óseo. Claro, ¿y a qué edad habría que atacar con ortodoncia como para el día de mañana no tener los dientes como...? Y mira, si son chicos y están en desarrollo, en esa etapa. O sea, ok. Cuando vos ya los ves de chiquitos, podés colocar aparatos de ortopedia que ayuden al desarrollo y... Y, claro, y vas mitigando lo que puede pasar después. Totalmente, vas corrigiendo la mordida. Claro. Perfecto. Me gusta todo. ¿Y la muela de juicio hay que sacarla siempre? No. No siempre. No. Es lo que acaba de decir. Claro, es lo que acabo de decir. Perfecto. No, pues estaba leyendo, estaba viendo una foto de Antopana y me distraje. Ah. Sí, pará, porque yo tenía más preguntas y ahora me desconcentraste. ¿Atendés a Ecor Salud? No. Buena pregunta. No, atiendo solo particular. Particular. Sí, el chupete, doctora, ¿sí o no? Depende. O sea, si lo sacás a una edad correcta... Que sería los 2 meses. Más o menos. No, ¿deforma mentira la boca, los dientes, en serio? Sí, sí, sí. O sea, hay chupetes ahora que no. O sea, que tienen una curvita que no deforma la boca... Pero a determinada edad, hay determinada edad, ponerle hasta los 2 años máximo. Claro. Te diría 1 año y medio. ¿Arito en la lengua? No. Aro, deforma cerca de todo la boca, no. ¿Deforma el paladar? No, lo que hace es golpea entre los dientes y los puede... Va generando microfracturas o te puede generar una retracción gingival. Uf, eso es terrible. Sí. Y también los problemas respiratorios cuando tenés las amígdalas o adenoides grandes, eso también puede, ¿no?, deformar el paladar. El paladar. No, yo creo, ¿no?, que tiene que ver más que nada con la respiración y la posición de la lengua. Claro. Ese es el mexicano que canta Peso no me Pluma. El nombre. Peso Pluma. No, mentira. Esas cosas que se ponen ahí. Sí. ¿Qué los son? Fierro. Y pero son como implantes, pero... No, parecen carillas, o sea, un frente metálico. Puede ser una corona también, pero para mí es un frente. ¿Y esas carillas que se ponen todos que parece que le quedan los dientes, que parece un inodoro? Sí. ¿Se lo hizo? ¿Es verdad que se tienen que limar los dientes para ponerse eso? Sí, 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 sí. Ah, no, es terrible. Es terrible. Sí, se gasta, en la carilla se gasta el frente del diente... Se intenta no gastar tanto, obviamente. Sí. Pero yo, si tienen dientes sano, no lo recomiendo. Claro. No, para nada. Es para cuando ya tenés una cosa que no, ya no te... Claro, ya tenés resina o los dientes rotos o... Claro. Pero... Y ahí, porque yo tengo ahí un dientito que yo le veo que tiene como un... No tiene nada, no me duele, no está de otro color, nada. Pero veo como que una rayita tiene. ¿Eso se puede como pegarle una... Así una como blanqueada, un enduido? O sea, se puede hacer un pulido, una limpieza, blanqueamiento. Hay varios tratamientos. ¿Y qué pensás de las fundas, como se puso Dross en los dientes? ¿De las coronas? Sí, esas que se ponen funda y que parece que tienen todo un plastificado, todo blanco. Pero no es lo mismo que lo acabamos de preguntar. ¿Pero no es eso? Por favor. No, no, no. ¿Es lo mismo? ¿Pero es lo mismo? No. Una no cosa es, lo mismo. Es la carilla, que es un frente. ¿La carilla y la funda es lo mismo? No. No, por no. Eso. Ah, mira. La funda. No. En la carilla solo se gasta la parte de adelante, digamos. Claro. Y en la corona recubre todo el diente, o sea que te queda un diente muy chiquito. Claro. Que si no lo necesitas, tampoco lo recomiendo. ¿Y cómo hacen para tener así esos dientes tan blancos? En la funda. Como con las coronas y no, las no, carillas. Pero claro. ¿Te podés hacer vos un blanqueamiento constantemente como para que te queden así blanco radiante o no es? No, el blanqueamiento así al color de elegante no funciona. Luli Salazar. No existe, no existe. Ah, o sea que ellos tienen... Carilla. 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 Exacto. O funda. O coronas, exactamente. ¿Quién es Willem Dafoe para mí? Sí, para mí también. A ver... ¿Es verdad que Luis Miguel le cambió la voz cuando se arregló los dientes? No, 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 no. Excepto que posicione mal la lengua. O sea, claro. Sí, muy bien razón. A mí me gusta cuando hay separaciones entre los dientes. ¿Eso es malo para la salud? No, si mordés bien, no habría problema que tengas un diastema. Acá preguntan por el Mewin, ¿viste? Esa cosa de con la lengua... Empujarte los dientes para agrandar la mandíbula, ¿no? Es eso el Mewing, creo. No sé, Argentina Today ahí lo está preguntando. A mí me costó entenderlo, Doc. Es algo que hacen así los jóvenes. Es algo que hacen así los jóvenes como... Así como para
Que es un yoga facial. Ah, claro. Que, vos, que para... Te empujan con la lengua a los dientes. Claro, es como empujar el paladar, entonces reafirmás esto y haces una cara más angulosa. Es que te disminuye la papada, lo vi. Claro, también. Pero no se supone que no empuja los dientes. Para mí es el paladar igual. No sé, pero la verdad que el Mewin no lo vi tanto. No sé. Yo vi que sacaban la lengua hacia afuera, pero no que tocaban los dientes. Bien. No sé. Doctora, ¿y con el mal aliento qué hacemos? ¿Cómo le decimos a alguien que tiene mal aliento? Che, lávate la boca. Qué complicada, mal aliento. Lávate la boca, muriendo. Perdón. ¿Viste que bueno, saludaste? A veces no es de muriendo, es si de querés, enfermedades. Bueno, si querés te doy una tarjetita ahí, se las pasás tipo... escucha. No, es mi mayor miedo que alguien no me diga, che, estás con un aliento muerto, porque uno no se siente el mal aliento. Decime algo lindo. A veces sí, a veces te... Sí, a veces te acostumbras y no... Claro. No lo sentís. Buena higiene. Buena higiene, alimentación, o sea, una buena alimentación que no tenga, o que no tenga muchos condimentos. Claro. Y, por ejemplo, si ya alguien, ya, viste que hay como que se pasa ya. No es que es mal aliento, sino que es, amigo, vos estás enfermo. Ahí sí ya hay tratamientos farmacológicos. ¿Cómo se labura una encía ya podrida o ese tipo de cosas? Y con tratamientos periodontales. Ok. Limpiezas de sarro o, bueno, hay que ver cuán grave es, ¿no? Claro. Si no, mandarlo a un especialista en periodoncia, pero si no, con... cambio de hábitos y limpieza de sarro. Doc, hay que ir a verte entonces. Te vamos a seguir ahí en Instagram, te van a seguir. Exacto. Los pibes, así ya quedan atentos. ¿Cuánto sale una caries? ¿A cuánto la caries? No puedo hablar. ¿A cuánto la caries? No puedo hablar de plata, no. ¿Cuánto la caries, Doc? Bueno, listo. ¿Atiende ahí por obra social, hace reintegro todo? No, o sea, no está escuchando esto. ¿Sabes por qué se está hablando con el otro del otro lado? Porque le deberíamos haber hecho doble. Yo te lo dije, Brenda. No, increíble. Hola, doctora, Brenda. Pará, me parece si que no te cobra. Me parece que este diente que tiene acá adelante no lo necesita. Me parece que no. Vos sabés que la extracción que vamos a hacer en la fiesta del 20 de diciembre va a ser la de esa. Sí. Hermoso, me gusta. Le sacaste una al vecino en vivo. Le saqué, sí. Qué bueno. Dos le sacaste. Sí, a ese estresé, también habría que hacerlo sufrir. Me estresé un poquito. Ay, Doc, dale, sos una estrella. Yo estoy buscando acá alguno también acá de la radio que quiera extracción en vivo. Es mi columna preferida, sacar dientes en vivo. Doc, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Solo más. Espero que vayan de la doctora Brenda y que la escuchen, no como hago yo. La escuchen y sigan todo a rajatabla. Y no que, falten. Eso, y no falten. Eso, por favor. En esa estoy bien. ¿Se cobra igual la consulta si faltan? A no ser que sea por problemas de fuerza mayor. Generalmente sí. Y sí, jodete. Bien, yo tengo turno el miércoles, creo, no me acuerdo, martes, miércoles, y voy a ir a la meseta antes, así que voy a ir con pedazos de orégano. No, intenta lavarte bien los dientes y si no te mandamos, si no, lo mostramos. No importa, a mí no me molesta, ¿eh? Me sacás ahí el cachito de queso y si querés te convido, también no pasa nada. No. Gracias, Doc, por haber venido, ¿eh? Ode, Brenda, ahí estaba el Instagram, la siguen, que es una genia, y va a volver, ¿eh? Sí, no. Deberían decir qué tema les gustaría... A los oyentes videntes que hable, ¿no? Eso. Sí, porque hay mucho mito, hay mucha cosa de qué hablar. ¿De qué se ríen ahí? ¿De qué se está riendo ahí? El productor se mete en la botonera. Ah. No, si son, parecen una película de Almodóvar. Están pelotudeando. Esto es una municipalidad. Una municipalidad directamente. Tanda. ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! ¡Sí! ¡Continuamos con Zona Liberada! Quiero que bailes en mi casa, no nos cuesta nada hacer la fiesta en casa, vení. Todo bien, todo down. Palermo Dance, Gringo Dance, Vernissage. ¡Sí! ¡Zona Liberada! Víctor Chong. Quiero salir esta noche, dar vueltas en tu coche. No hay lugar a donde ir. Está todo bien, todo mal. Palermo Dance, Gringo Dance, Vernissage.
casi y 40, 12 y 40, esperando acá con el pito bien duro a Juan Castro. Que en mi casa ya no nos queda nada, no hay bares a donde ir, está todo bien. Todo mal. Juan. Palermo Dance, Gringo Dance, Vernissage, todo bien, todo mal. Juan Castro. Palermo Dance, Gringo Dance, Juan Castro. Juan Castro desnudo. Me gusta mucho. Lo tenemos en la memoria a Juan Castro, este ritmo. No, 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 es otro Juan Castro. Ah, oh, ah, pensé que era el Juan Castro de. No, siempre. Este es Juan Claudio Castro. Es igual de lindo, ¿eh? Sí. Sí. Señores y señores, pasaron muchas cosas y no nos olvidamos, ni de cabeza ni de las noticias, porque todos los días pasan cosas en este bendito país. Y estas son las noticias. Finalmente, Marcelo Gallardo cumplió con lo que prometió en su vuelta al equipo millonario e inauguró la Quinta de River. Qué bien, mirá. Sí, ahí lo podemos ver. A partir de hoy, todos los socios del Club Atlético River Plate podrán comprar frutas y verduras orgánicas a precio especial. Mirá. Según la recomendación del presidente Rodolfo Donofrio. Lo mejor es encargar un bolso que contiene un kilo de papas, un kilo de boniato, medio de tomate, frutas de estación varias y atados de rúcula y radicheta. Bien. Todo esto por tan solo 12.500 pesos. Claro, el auténtico bolsón de verdura. Claro. ¿No? Que uno encarga y le viene así medio surtido lo que se pueda. Exactamente. La queja de los socios no tardó en llegar, ya que varios hinchas millonarios se quejaron por la falta de frutas populares, como por ejemplo la banana. Sí. Según importante palabras potasio del presidente Rodolfo Donofrio, se las comen todas el Gurka antes de llegar al bolsón. Ah, mirá, claro, por eso no hay banana. Sí, desabastecimiento de bananas. Y bueno, sí, terrible. Sí. Tremendo. ¿Tenemos otra noticia, Juanpi? Tenemos otra noticia. Cacería de brujas. Fuerte cruce en vórtice entre dos mega estrellas de la radio. El lunes pasado, Emilio Moreira habría cruzado en vivo a Marito Baracus, sí, por no gustarle el videojuego The Witcher 3. Sí, tremendo, ¿eh? Sí, me siento muy mal. Según palabras de Emilio, esto tendría que ver por no haber jugado las primeras dos entregas de la saga. Y agregó, claro, también que a un ser humano normal no puede no gustarle tal obra maestra. Luego de tales dichos, se retiró del estudio realizando un gesto obsceno. Y dejó además unos saludos sexoafectivos para la madre del conductor de Zona Liberada. Sí, se agarró y la verga y se fue. Hermoso, mirá qué hermosa esa imagen que entraron ahí. Mirá. Desde luego la polémica estalló también en las redes sociales. Varios fans del juego del brujo no pararon de destilar odio hacia Marito Baracus, quien dicho sea de paso también dijo que juegos como Skyrim o Oblivion tampoco eran de su agrado. Sí. Bueno. Todo, la verdad que tampoco te gusta nada. No, la verdad, la gente me está odiando. Sí. Ahí tenemos una foto de Skyrim. Mirá. Igual es Skyrim. Mirá, palito. Mirá qué bien. Skyrim. Skyrim. El escándalo llegó a oídos de Bethesda y CD Projekt. Por lo tanto, las consecuencias para Marito serían muy, pero muy severas. Te vinieron a buscar, te van a venir a buscar, ya se sabe. A partir de hoy quedaría vetado de por vida de eventos importantes como la E3, la Tokyo Game Show, la AGS, la Comic Con, la Fiesta Clímax y tampoco puede ir más a Malditos Nerds. Bien. Romina Pereira ya tramitó la perimetral. Tremendo, ¿eh? La verdad me están haciendo un boicot. Bueno, te metiste con algo que no debías. La verdad, sí, estoy muy dolido, estoy muy afectado por la situación. Y sí, todo tiene un límite y más en el mundo gamer. En el mundo gamer no nos bancamos a los traidores y a los que no les gusta Witcher. ¿Qué te hacés la gamer, vos? Click and click, tomátela. Ay, mira. ¿Vas a hacer algún comunicado con respecto a esto? No, ya mira, yo creo que se la van a agarrar primero con vos por decirle Skyrim al Skyrim. Bueno, pero él no la va de juego. Yo no la voy de gamer. Yo tampoco. Che, pero ¿sabes de qué la vas? De chusma. Así que escúchate no, esta. Pará. Esta noticia me encanta. Esta noticia encanta. Te va a gustar. Y no, ¿cómo no lo estoy? No le estoy faltando respeto. Acá el ¡mata plantel... bebés! No, los chusmas para ¡mata bueno. bebés! Ahora, ¿él o yo? Vos. ¿Yo? No. ¿Mato? ¿Los mato? ¿Me los como? ¿Los tengo? ¿Los paro? Bueno, en fin. La ¿qué cosa pasó? Es que se separó Enzo Fernández. No me digas. Mira qué
qué lindo los nenes. Sí, los palitos. El campeón mundial dejó a su mujer con el argumento de que desea pasar un tiempo en soltería y vivir una etapa de la que hasta el momento se había privado. Ay, pobrecito. Sí. Sí, en pocas palabras y dicho en criollo, se separó para ponerla y aprovechar la fama que le dio el título mundial. Y sí, ya lo vimos todos. ¿No viste cómo se subieron a unos... Pero más vale, mirá cómo le gusta barcos llenos de todas pagos. Míralo ahí. Ah, no pierde el tiempo, mirá. Esa foto. Esa foto me suena, ¿no era? Esa foto me suena. Pero no estaba ahí el fiscal. Bueno, no sé, me tomo un quilombo. Bueno, por supuesto, las cornudas de turno no tardaron en manifestar su desencanto con la noticia en la red social de Elon Musk, el amigo de Matías. Por ejemplo, Nati Cojota. ¿Nati Cojota? Mirá que fallido, perdón, ¿eh? Nati Cojota. Nati Cojota me gusta, ¿eh? Nati Cojota, por su parte, tuiteó la siguiente reflexión. A ver. Cualquiera mal lo de Enzo. Tipo, Nida, onda, si querés hacer cualquiera, tipo, hacela. Pero, tipo, así no, y menos de esa manera. No, nada, no da. Uf. Una profundísima reflexión. Pero no, sí, yo la sigo y leo siempre lo que pone porque me hace pensar. Espero haberlo hecho bien porque es mi propia interpretación de Nati Cojota porque no la conozco tanto. Pero no todos fueron comentarios de alto contenido intelectual y filosófico. Por ejemplo, la China Suárez no tardó en mostrarse como disponible frente al campeón mundial y tuiteó lo siguiente. Qué carita hermosa que tiene Enzo. Tremendo. Mirá, la China Suárez, qué zorra, ¿eh? Siempre la China Suárez. Al pie del canal. Rompiendo familias. Te mando un beso, China, sos lo más. Sí. Como era de esperar, luego de este tuit, la China recibió un montón de hate, por lo que a las pocas horas tuvo que borrarlo. Sí, mirá, sí. ¿Quién escribió ahí? ¿Y vos tenés? ¿Ese sos vos, Mati? No, es un chico muy parecido, ¿no? Mati, Chele. Ah, no, el Che. Ahí está, entendí. Ajá. Otra que se indignó fuerte en la red social X, antes conocida como Twitter, fue la panelista de Bendita, Alejandra Maglietti. Claro. ¿Sí? En su posteo expresó lo siguiente en guaraní. Ah, mirá, menos mal que te tocó a vos leerla la noticia, porque yo no sabría cómo se pronuncia esto. ¿Qué quiere decir? Y no puedo reproducirlo en este horario, nos van a levantar la... Sí, dale, reproducirlo, dale. Dice, tenés que ser una perra para andar metiéndote con este pibe porque ella es amiga de la otra. ¿Todo eso? Sí, dice eso. No, más o menos una es mi propia interpretación porque tuve que dejar la clase de guaraní en Duolingo porque no tenía con quién practicarlo. Es real. Y claro, tendrías que mudarte a Formosa. Sí. No, igual la traducción acá la puedo ver bien ahora que estoy leyendo bien. Y dice, a Enzo le gusta andar zorreando. Ah, ¿viste? Claro, yo sabía que... Lo podemos poner en Translate después ahí. Claro, por eso ahí vi el Translate. Viste, yo no tengo tan buen guaraní. Pará, ahí también le escribió Mati. ¿Qué le pasa, Mati? Está en todos lados. Está con la Javi en la mano. No para un segundo. Sí, Ale, cumplimos casi el mismo día. ¿Eso significa que te tengo que detonar? No. ¿Qué significa eso? No, yo no, la verdad no entiendo el código de... Son unos hijos de puta. No, es gente, la gente de producción tiene sus propios códigos que nosotros no entendemos. ¿Qué es detonar? No, yo tampoco. Es un término que usan ahora los jóvenes. Ah, mira. ¿Tiene que ver con los jueguitos? Sí, algo de eso. Claro, porque en Witcher no está eso. En el Skyrim. Sí. ¿En el FIFA? Ok. Claro, me quedé afuera porque no juego a fútbol. Bien. Pero ojo que Valentina, la ahora ex de Enzo Fernández... Sí, que tiene dos balones de oro increíbles. Es una mujer muy linda y codiciada, dispuesta a encontrar nuevamente el amor, tal como lo dejó ver en su red social... Que busca a alguien lindo, inteligente y lleno de vida. Mira qué lindo, qué lindo mensaje. Lleno de vida. Mati, otra vez fuiste vos, pero loco. No, Mati, ¿qué le pusiste? Yo soy lindo, inteligente y tengo todo el ecosistema para tirarte. No. No, che, chicos, no. Un poco Mati, estás en cualquiera, boludo. ¿Qué es ese perfil de Instagram? Cuando uno hace esas cosas, tiene que. No tiene que poner la cara, ¿no sabés? No, es un montón. Reglas básicas de Twitter, tener un perfil falso. Claro, sí. Yo que leo mucho a Nati Jota, voy a parafrasear. Sí. Y voy a decir, es un montón. Es un montón, Mati. Es un montón. Es too much. Nida. No. Ok. No.
Bueno. Acá tengo otra noticia más. Sí. Elegante preso. No. No te la puedo. ¿Y los dientes? No, mirá. Ahí están. Los dientes. Bueno, se los arregló. Mira, le tendríamos que preguntar a Brenda. Sí. Se le preguntó. Se le preguntó. Ah, sí. Dos veces le preguntamos de eso. ¿De elegante? De los dientes de elegante. Ah, no, me escuché. Y pero hablamos de Peso Pluma también. De Peso Pluma sí me acuerdo. El cantante Elian Ángel Valenzuela, más conocido como Elegante, fue detenido el día de ayer luego de ser condenado a 3 años de prisión por secuestrar a un enano. ¡Oh! ¡No, Leo! No es Leo, ¿no? No es Leo, ¿no? Sí, Leo, ¿no? Ah. Sí, ¿no es Leo Raf? Ah, no sé. No. Yo lo vi a Leo y está libre. Sí, yo también lo vi justo en la salida del jardincito. No, igual lo secuestró y lo habrá largado al toque. Por ahí puede haber sido Leo. Se lo llevaron en cana. Después le pregunto. Lo curioso y llamativo del hecho en cuestión sucedió al momento de la detención, cuando la policía entró a su hogar y lo encontró durmiendo con 2 señoritas. Mira. Oh. Ah, mira. Mira. La conozco. Esa es Pame. Una de ellas identificada como Pamela Vargas 23. Mira. La otra aún no se sabe quién es, pero por la frenada que se encontró en el colchón se especula con que sea la ex gran hermano Juli Posch. Popogio. Ah, claro. Popogio, bueno. Eso parece igual sangre, chicos. Sí, no, parece como que... No parece cacona. No. Bueno, no sé. Habría que hacer un estudio. Sí, no sé. ¿Eso le preguntaron a la doctora Brenda? Encima no? Eso, el sacarlo... Pame. Ya... Pame, dale. ¿Qué? Pamela, estás... Que lo demuestre. ¿Cómo sea, los Sergios? Qué elegante. Pará. Pame va a decir algo. Pame, dale. Sí, por favor, porque defendete, estas fotos son... Tan sorpresa como todos ustedes. Yo vi el video, que llega la cana, te sacan. Hemos tenido alguna charla con Elegante. Bien. Sí. ¿Te llevó de vacaciones? ¿Es verdad? Sí, hemos ido de vacaciones a Mar del Plata. Ah, mira, uy. Low cost para lo que maneja, Pero yo soy sencilla. Sos sencilla, ¿no? Y es de Boca. Sí, es de Boca. ¿Qué hace Homero? Nah, ¿qué hace Homero? Mira, igual la gastás toda en pilcha, No hay pruebas. Sí, no, sí, no. Tampoco dudas. Y tampoco dudas. ¿Qué programa hay hoy, Pame, después de este? No se pudo. No se pudo. Gran mirá, programa. Uno de los mejores programas. Sí. Con la conducción de Vorterix. De Juan Castro, mirá. Está Ernest. Mirá. Está Juan Igal. Alexis. Hoy está Palito. Alexis, que el otro día la rompió. Un crack, como Alexis. Conductor. Sí. Modernos con Dani Jiménez. Sí, lo más. Sí. ¿A vos te gusta el fútbol, Baracus? Mucho no. Pero me gusta el programa porque tiene momentos muy graciosos. Es muy bueno el programa. Tiene momentos muy graciosos y producción tiene. Producción de Homero, la producción Chavín. De Homero, por supuesto. Que escucha. Ya no escúchame. Da más de fafrula. Ya se la toma Palito, toda. Mira, acá vino Juan Castro y Palito. Ahí está Juan Castro y Palito. Mirá, qué lindo. Qué linda dupla. Equipo de Vorterix. A ver esa está para una foto ahí, Está para una foto ahí hermosa. Che, mira, todo el team, Juan, perdóname que te diga, pero ¿sabés que nuestro jefe no acepta el color amarillo en el estudio? Te explico, no se pudo, es un programa que en sus colores tiene el amarillo. Nosotros también. Y bueno. Pero no, te aviso por querés. Si te intercepta, te vas a tener que correr. A esta hora no viene. La jugaste tranquilo. Bien. No sabes todas las cosas amarillas que tengo guardadas en casa que no puedo usar. ¿Qué tenemos hoy, Juan? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos una columna especial de Pame Vargas? No, hoy tenemos que hablar de Racing en la final de la Sudamericana. Sí. Y de la eliminación de los equipos argentinos. River, por ejemplo. Lanús. Claro, bien. Que quedaron afuera. Y de algunas cosas. Y vamos a hablar de alcanzapelotas. Una tarea muy noble en el mundo del fútbol, no tan valorada, que son los pibes que están al costado de la cancha. Y que ayer... Uno fue muy protagonista en el partido de Racing. Mira, sí. Ay, no quiero spoilear, pero ya ahora bueno, quiero saber vamos, que... vamos a ver todo eso. Voy a y tener le mandamos que quedarme a ver. Un beso gusta, a Jay Mamón también, que le va a interesar esta columna. Sí. los famosos Ball Boys. Sí, claro. Sí, los chicos, los recoge bolas. Mirá, conozco unos cuantos con Vorterix. Gracias, Juan. Gracias a todo el a equipo ustedes, de No chicos. Se Pudo. En un ratito nada más. En un ratito nada más. Acá quédense en Vorterix, que va a haber un programón muy divertido como siempre. ¿Terminamos con la noticia, Electrochongo? ¿Así ya nos vamos a la mierda? Esto es una conclusión. Dice, como sea, lo cierto es que a Elegante le espera una larga temporada en prisión. Lamentablemente para Tebo, Maxi y Dani Jiménez estaremos privados de sus creaciones musicales por largo rato. Sí. Ay, bueno. Ay, pobrecito. Pobrecito. Bueno. Ay, mirá, maldición. Sí. No sabía que se podía ver en tele de tubo. Vorterix es así, está en todos lados. Está en todos lados. Lo podés ver a través del cable, así que...
Así que lo ves por ahí. ¿Qué va a ser? Tremendo. Chicos, ¿eh? ¿Nos vamos? Nos tenemos que ir a la mierda. Bueno, ¿qué? Quedan dos minutos. En realidad nosotros nos tendremos que pasar porque hoy, lo quiero decir públicamente, Mario se excedió dos minutos. Así que voy a hablar después con Mario. ¿Para qué? ¿Qué se hace en un caso así? No, nada, se calla la boca y se sigue adelante. ¿Qué vas a hacer? Perfecto, bueno. Cerrás el orto. No. Cerrás el orto, me dice. Yo quería tirar una data porque sé que tenemos mucha gente que nos ve, sí, nos escucha en La Plata. Y hablando de esto de terror, Halloween y bla, 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 hay un evento que está hermoso, es un Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico en La Plata, mirá, que está sucediendo este fin de semana del 1 al 3, se llama Gritos en el Planetario. Ah, mira qué está bien. Está muy interesante, es en el Planetario de... De La Plata. Sí, de La Plata, va a haber películas, cortos de terror, así que, bueno, a toda la gente, en serio que tenemos mucha gente que nos ve desde, sí, desde La Plata. Sí, Mostacho Rojo, Agus, Romy, sí, Pereira. Sí. Así que, bueno, invitados todos a ir a este hermoso festival, Gritos en el Planetario, lo pueden... buscar en Instagram y ahí tienen toda la datita de cómo hacer. Excelente. Nosotros nos reencontramos. ¿Puedo tirar chivo? Pará. Déjame a mí. El chivo lo tirás vos. A las 20 horas, sí. A las 20 horas nosotros tenemos stream acá en Twitch y en YouTube también, en los canales de Marito Baracu Games. Vamos a estar ahí transmitiendo a las 20 horas con el señor Mechacat. Y acá el señor seguramente que va a auspiciar su nuevo single. Yo voy a auspiciar, bueno, está mi nuevo single, que lo pueden encontrar en Spotify, en mi canal de artista, como Electrochongo, Mucho Sexo Gay. Hoy voy a tocar en... Respeten los rangos, me dicen ahí, bueno, bien. Hoy voy a tocar en Monte Grande, en La Pulpería, Dardo Rocha 396, a la madrugada a la 1 a.m., mañana en La Carroza Loca, en la Marcha del Orgullo Gay. Bien. A las 14 horas, mini show. Tempranito. ¿Por dónde vas a andar? Así te voy con una pancarta. La Carroza Loca, que creo que es la última en Diagonal Sur. Es okay. La última, se ubica a la última. Perfecto. Bien. Y en Felisa a la madrugada. Uy, qué lindo, Felisa. Qué lindo, Felisa. Para que te detonen como a Elia Maglia. Sí. Perfecto. Bueno, sí, muchas gracias, Juanpi. Muchas gracias, Guille. Nos vemos hoy a las 20 horas con el señor Mechacat. Y nos despedimos hasta el lunes. Quédense acá, ¿sí? Que ya viene No Se Pudo. Un beso en la garompa. Chau.